Querido comunidad de Nantucket, les quiero comunicar que la Junta Directiva y el Director de Departamento de Salud y Servicios Humanos, con la aprobación de la Junta de Salud, han votado para emitir una orden obligatoria de quedarse en casa que será efectivo el lunes 24 de marzo del 2020, a partir de las 5 de la tarde hasta el lunes 6 de abril 2020. La orden será evaluada cada semana por la Junta Directiva, Salud Pública y el Hospital de Nantucket para evaluar cuándo será suspendida. La Junta enfatiza que existe la posibilidad de que esta situación de salud pública podría extenderse más días que lo que el gobernador ha indicado que los centros educativos estarán cerrados. Se les ordena a todas las personas que viven en la ciudad de Nantucket quedarse en su casa hasta nuevo aviso. Los negocios esenciales como supermercados, farmacias y restaurantes con servicio de entrega seguirán trabajando. No hay razón para entrar en pánico y salir apresuradamente a comprar suministros. La mayoría de los residentes de la isla ya han permanecido en su casa. Para accesar información sobre las formas correctas de quedarse en casa bajo la orden obligatoria, se puede entrar en la red informática al webpage de Nantucket. Esta decisión se tomó en consulta con el Hospital de Nantucket y los oficiales de salud pública con la intención de bajar la velocidad en la que el coronavirus se está transmitiendo. Si Nantucket experimenta con incremento de casos serios que sobrepasan la capacidad del hospital y no tomamos estas medidas extremas, personas pueden morir si no tienen acceso adecuado a servicios médicos. El gobierno local es serio sobre mantener la distancia social como medio comprobado que ayuda a prevenir la transmisión de este virus. Dos órdenes de emergencia han sido emitidas y esta orden va a ayudar con los esfuerzos para mantener nuestra comunidad segura. Sobrepasar esta amenaza y a la salud pública es responsabilidad de toda la comunidad de Nantucket. La salud de Nantucket está en nuestras manos. Gracias por poner atención a este mensaje. Yo soy Roberto Santamaría del Departamento de Salud. Todo lo que estamos tratando de hacer aquí es para superar este virus. Todos tenemos que trabajar juntos y es la responsabilidad de todos en la isla para mantener una vida saludable. Muchas gracias y Dios los bendiga.